¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a este espacio de tertulia, de opinión y de participación. Tenía ganas de estar con los tres invitados que nos acompañan hoy, porque hoy vamos a hablar de cultura y de patrimonio. ¿Con quién? Con Emilio Martín Aguirre, aficionado a la historia y autor del Sayón, un blog con más de 1.200.000 visitas. ¿Verdad, Emilio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Alberto Muñoz, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y también autor de culturaentransición.wordpress.com. También. Te has sorprendido. Sí, muchas gracias. <laughs> Bienvenido. Muchas gracias. Y Rafael Cantero, escritor, con una docena de libros que analizan la historia, costumbre, nuestras tradiciones. ¿Verdad, Rafa? Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, como no queremos perder más tiempo porque tenemos muchos asuntos sobre esta mesa imaginaria, Emilio, primera pregunta directa. Ciudad Real es una ciudad con historia, con mucha historia, pero poco conocida, ¿verdad? Efectivamente, Ciudad Real tiene mucha historia porque tiene muchos siglos de historia, lo que pasa es que es muy poco conocida por, por los ciudadraleños. Eh, nos interesan más las cosas y la cultura de otras ciudades que precisamente que nuestro pasado. Y muestra de que no nos importa mucho nuestro pasado es pues la destrucción del patrimonio que ha sufrido la ciudad sobre todo durante el siglo xx. ahora ahondaremos sobre este tema alberto acérrimo defensor de nuestro patrimonio porque lo estamos dejando escapar olvidar. bueno yo creo que es un conjunto de circunstancias eh, básicamente yo creo que ha sido dejadez de, de Siria. Eh, quizá incapacidad a la hora de defender el patrimonio eh, histórico-artístico de la ciudad, determinadas decisiones políticas a lo largo del siglo XX y también eh, lo que llevamos del siglo XXI, porque no olvidemos que el patrimonio se sigue destruyendo a día de hoy, que es una, no es una cosa del pasado. Y a lo mejor en el futuro también nos echan cuentas a nosotros de qué hemos hecho para evitar que se siga destruyendo de esa manera. Si se olvida la historia, si se olvida el patrimonio... ¿Qué, ¿Qué ha pasado con nuestras costumbres y tradiciones? Porque, Rafa, tú te encargas de buscar para publicar esos libros que hablan de nuestras raíces. Pues va en la misma línea, ¿no? Yo. Eh, el folclore, por ejemplo, La Seguidilla, que es, lleva el apellido de manchega, porque. Surgió aquí en la Mancha, es una pieza que deriva de la jarcha, de la, de la jarcha porque eran, el mismo significado eran cantares breves que iban al final de un cantar principal y se llaman seguidilla porque seguían a los cantares principales, son de dentro de todo el cancionero popular. Pues yo creo que son de las pocas piezas folclóricas, piezas literarias que tienen métricas y rimas propias, porque los la fandangos, las jota, la folía son cuartetas autosílabas que riman los pares, pero la seguidilla tiene su propia métrica, es muy nuestra, y le prestamos muy, 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 muy poca, muy poca, muy poca atención. Yo rápidamente, que va a poner de manifiesto lo que estoy diciendo, voy a contar una anécdota. Cuando yo presenté el libro de la seguidilla, Ajá. me lo presentó el Fidio Alonso, que era el jefe de los sabandeños. Y en el acto contó la anécdota que la primera vez que los abandeños actuaron en La Mancha fue en Manzanares. Y venían todos súper contentos porque venían a la patria de las seguidillas. Porque en, en Tenerife, en Canarias, sigue habiendo concursos de seguidillas, hay monumentos a las seguidillas, o sea, sigue, sigue estando viva. Y cuál fue su desilusión, que allí nadie sabía de seguidilla, ni encontraban pu ninguna publicación y ni nada. Entonces dijeron, oye, y después... Pues vámonos a Ciudad Capital, que a lo mejor allí hay más. Y cogieron un taxi y eh, este Cabrera y él, que el director musical y él que era jefe, vinieron y estuvieron recorriendo una librería y otra hasta que dieron con la antigua ASPA y dijeron: No, sigue usted buscando, que, que aquí la seguidilla no hay nada, ¿no? Bueno, ahora actualmente, el año pasado, se declaró bien de interés cultural y esperemos que a partir de este momento, pues nuestras seguidillas, que son las madres del folclore porque las sevillanas son seguidillas, las parrandas son seguidillas, las murdianas son seguidillas, eh, es decir, no hay una parte en la geografía española que no llegase la influencia de las seguidillas, sin hablar la influencia en el teatro en el siglo XVII y XVIII, en fin, uh -huh. que, que es un tema muy nuestro y que no tiene el reconocimiento ni el estudio que debiera. Ayer hablando con uno de vosotros. Eh... Apunté una frase que yo creo que eh, deja muy claro la realidad de lo que está pasando. Eh, parece que los ciudadrealeños eh, nos gusta leer libros que hablan de nuestra historia, leer artículos, ver fotografías eh, de estas antiguas que, que han formado parte de nuestra historia, pero sin embargo, cuando vemos edificios que están a punto de desaparecer, eh, no hacemos nada. Alberto, era contigo con quien hablaba y es verdad. Yo creo que estamos instalados en, en esta ciudad de un tiempo a esta parte eh, en una cierta nostalgia por el pasado que se ha puesto de manifiesto no solamente en la proliferación de, de foros donde el intercambio eh, de, de fotografías pues es, es manifiesto, sino también en establecimientos, bares que utilizan para su decoración fotos antiguas, ¿no? entonces, eh, parece como que la recreación de la ciudad antigua se produce mmm, de manera privada o bien en establecimientos, bares o bien en foros eh, de internet, pero que la, la gente es ajena, a que sigue existiendo un patrimonio más allá de esa virtualidad. entonces, yo creo que eh, esta, esta recreación de fotografías es, es magnífica, pero tiene un elemento también peligroso en el sentido de que la gente dice bueno. Ya han tirado todo, ya no hay nada, por lo tanto, ya no merece la pena o no. La gente no es consciente de hasta qué punto es necesario salvaguardar lo que todavía nos queda en pie. Es cierto que lo que nos queda en pie no tiene quizá la, la, la relevancia que lo que muestran esas fotografías, ¿no? Pero de alguna manera forma también parte de nuestro entramado y de nuestra historia. Entonces, ahí hace falta una gran pedago pedagogía para que la gente entienda y sepa apreciar el valor de lo que existe y, y también conozca cauces o mecanismos para poder denunciar los atropellos que se siguen eh, cometiendo con nuestro patrimonio. ¿no? Y lo vemos, lo vemos recientemente ¿no? en la Plaza Cervantes, pues bueno, ahora por las circunstancias tan especiales que tiene, pero acaban de derribar un edificio que tenía un cierto valor singular en la ciudad. Pero si nos adentramos por calles y callejuelas de la ciudad, hay edificios que muy probablemente van a caer. Y que quizá los apreciemos dentro de 50 años cuando los veamos en fotografías. ¿no? Entonces, ese es un, un hecho que, que a mí me llama la atención: ¿no? que nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando se trata de defender algo real y físico, pues como que hay un. Bueno, pues un, un, un no sé, ¿no? ¿Compartes esa misma opinión, Emilio? Porque... Sí, pero yo también comparto que, es que parece que, la, que hay ciertas cosas que tienen su, su matiz político, ¿no? Que cuando. Se, según quien gobierne, así se denuncian porque lo que no es comprensible es que hace unos años se hiciera un, una campaña para salvar la Cruz Roja, eh, la, lo que era el edificio de, de los ferroviarios, y la gente que prometió que se lo iba a rehabilitar, lo iba a poner a disposición del pueblo, han pasado los años, no se ha hecho nada y ahora ya todo el mundo se ha olvidado. Ya pare, parece que esos edificios no, no existen, o incluso con el torreón, la puerta del torreón que creo que, que el que levantó un poco la libre fui yo, que levanté de que habían metido en la excavadora sin arqueólogos y sin nada, ¿no? Y todos esos atropellos, pues parece ser que según el matiz político del ayuntamiento se denuncian. De todas formas, a lo largo del siglo XX sí ha habido personas que han luchado por el patrimonio de la Ciudad Real. Uno de ellos tuvo un enfrentamiento grandísimo con el ayuntamiento, con páginas enteras en el periódico que le costó, de, entre otras cosas, dejar de escribir durante un tiempo y, de, y dejó de venir un, precisamente ese verano y luego volvió al, al verano siguiente y, y hizo un artículo y dijo, precisamente rememorando el verano anterior, que era Julián Alonso, que fue un cronista oficial de Ciudad Real, que yo creo que es la persona que más ha escrito y ha defendido el patrimonio de, no, de nuestra ciudad y precisamente con, con, el, con la Corporación Municipal del Movimiento de entonces de, del Ayuntamiento tuvo un enfrentamiento porque se, se tiró, que para él que lo dice ahí, la casa más antigua de Ciudad Real, que precisamente estaba enfrente de, en la casa de la torrecilla. ¿no? Y eso le costó un enfrentamiento durísimo con las autoridades de entonces. Y, y después siguió in, si, intentando salvar el poco patrimonio que todavía seguía existiendo, pero mm, parece que los, la, las autoridades de entonces, que eran las que tenían que poner los medios, no lo hicieron. Pero es que vino la democracia y, y como han dicho. Han dicho aquí algún compañero, pues las autoridades en ese aspecto pues primó más de que se levantaran edificios que decían que para dar un poco de aire de, de capitalidad a ciudad real y lo que hizo es perder precisamente pues toda nuestra historia nuestro patrimonio y lo que era la, la esencia de una gran ciudad manchega se ha perdido buena parte del patrimonio, pero todavía a, habéis sacado a relucir edificios que todavía están en pie, que hace falta una importante rehabilitación. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, el edificio de la Cruz Roja, por ejemplo, el antiguo colegio ferroviario y otros muchos edificios más. Eh, ¿Qué se puede hacer todavía? ¿Estamos a tiempo? Pues no sé... Rafa, el que quiera... Yo mira, coger yo, el yo, capote. Aspecto, yo en ese aspecto lo he estado deduciendo últimamente, pasando el tiempo y de vez en cuando en mi blog saco algo a relucir de este aspecto. Ahora hace poco yo escuché que en Ciudad Real, como lo, hablando con lo que ha dicho Rafa, que iban a poner el Centro Regional del Folclore o algo así, ¿no? Sí, sí, sí genéricamente era así. Pues sí. algunos de estos edificios lo podían rehabilitar para eso, lo que es una pena que el tiempo va en contra de edificios porque cada vez se va deteriorando más ¿no? y no se hace nada por salvar la, la, la situación. Tanto si se, de, se, de, se de, hubiera destruido en su tiempo como ahora, eh, porque yo recuerdo a Alberto que hicieron precisamente una campaña de recogida de firmas en, hace años para salvar estos edificios, ¿puede ser? Sí, sí. sí. Y, y yo precisamente fui uno de los que, de los que firmé en la, en, la, en la Plaza Mayor y desde entonces que se está denunciando, no sé cuántos años era, ¿hace siete o ocho? Eh, fue, ha hecho diez años ahora. Diez yo. años, que desde hace diez años que se está denunciando la situación de estos edificios y sigue pasando el tiempo y se sigue sin haber nada. Entonces, al final nos vamos a ver un titular una mañana en un periódico que los edificios han caído y ya entonces ya no se va a poder mmm, restaurar, sino reconstruir si las autoridades deciden reconstruirlo. Hemos creo... dicho alguno, disculpa Alberto, Perdón. pero que no se nos olvide la Casa de la Cultura, que también Perdón. está ahí, que ayer también hablamos claro. de, de eso. Yo creo que en general lo que hace falta es, frente a, a la política de la arbitrariedad o de la ocurrencia, que es lo que ha imperado siempre. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con, con que sea una cuestión ideológica, yo creo que es una cuestión mmm, casi, casi estructural ¿no? de, de las decisiones que se toman en esta, en esta ciudades desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, lo que hace falta es un, una visión de conjunto, una visión integral de la ciudad, porque de, de repente pues a un partido, a un político, se le ocurre pues, ahí hacer algo o allí hacer otra cosa, pero no hay una visión de conjunto de la ciudad de cuáles son sus necesidades reales. Y tenemos un ejemplo, eh, no solamente en la Casa de la Cruz Roja, no solamente en la ferroviaria, eh, cuántas veces se habló también de los silos, cuántas veces eh, o, el auditorio que se hizo eh, sin ningún tipo de visión, o sea, por simplemente una, una, una ocurrencia, sin un análisis de, de las necesidades culturales, en este caso de, 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 de las artes escénicas y musicales, con respecto a esta ciudad. Entonces, yo creo que frente a esa política ocurrencial y arbitraria haría falta un plan integral que viera en conjunto cuáles son las necesidades y las enfrentara o las confrontara a cuáles son los espacios y cuál es la adecuación que se puede hacer entre unos y otros. Eh, yo creo que es lo más sensato y lo más racional. Es verdad que no se puede recuperar en un año ni en dos la cantidad de edificios que hay, pero sí hacer un plan estratégico que los vaya abordando y con un pacto entre las fuerzas gobernantes y entre las administraciones competentes, porque de nada sirve que esto eh, lo... Implemente o lo empieza a desarrollar el, el partido X y luego venga el partido Y y haga lo contrario. ¿no? Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo, perdona, con lo que ha decía Alberto, porque la falta de sensibilidad al que hablábamos antes y de, y de desprecio, porque como decía bien Alberto, lo que hoy es modernidad dentro de 50 años es tradición. O sea que, pero eh, lo que hay es una falta de legislación. A medio largo plazo. Es decir, que lo que se hace hoy no se um, deje sin efecto dentro de dos años. Eh, yo, ahí, cada vez que paso por ahí, un ejemplo, en la ronda del Carmen, una vez que pasa la Puerta la Santa María hasta llegar a la, la calle del Carmen, hay, creo que son cuatro o cinco edificios y ninguno tiene la misma altura. Porque han sido de planes de organización urbana distintos. Una vez te dejaban construir cuatro plantas, otra vez cinco, otra vez cuatro con un retranqueo, otra vez se modificaba. Claro, eso no puede ser. Eso puede ser porque así no consigue un, un, uniformidad, así no cons la estética queda muy, muy en entredicho. Uh -huh. eh, entonces, otra opción. Eh, tenemos que esperar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la casa de la radio que ha sido rehabilitada por una entidad financiera. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que venga una aseguradora, una entidad financiera para que rehabilite estos edificios? ¿Sería una opción? Yo creo que lo que hace falta es voluntad. Voluntad. Porque cuando hay voluntad hay dinero. Si se quiere construir un, un aeropuerto, se construye. Si se quiere construir un reino de Don Quijote, se construye, aunque no llegue a buen término. Eh, con el edificio del antiguo Instituto Femenino hubo voluntad y se recuperó como espacio museístico. Entonces yo creo que es cuestión de voluntad, pero una voluntad estructurada, no ocurrencial. Porque también recuerdo en un programa electoral de, de, de hace años... Barreda hablaba de una ciudadela cultural en torno a la calle Caballeros, fruto de una ocurrencia de ese momento. Eh, entonces, así no vamos a ningún sitio, porque la ciudad no solamente en el siglo XX, sino yo creo que la trayectoria histórica de, de, de su urbanismo ha sido fruto de esas ocurrencias. Entonces, ¿de dónde sacamos esa voluntad? Pues ojalá la pudiéramos sacar de una, de una presión popular que tampoco existe. Lo que se está haciendo es, pues con voces particulares, con voces dispersas, pues intentan intentar hacer algo, ¿no? poner eh, o clamar al cielo para que alguien tome las riendas de esto. Pero es muy difícil porque las ordenanzas no están preparadas para eso. Ah. Milio, no, decir algo? lo que voy a decir es que Ciudad Real, porque precisamente no tenemos patrimonio, pues no tenemos grandes fundaciones así que puedan rehabilitar, porque precisamente. A mediodía está en Castilla-La Mancha he visto que la fundación, precisamente de Cuenca, ha destinado 300.000 euros a restaurar la fachada del ayuntamiento de Cuenca. Y lo mismo pasa con Toledo. Ciudad Real no es una ciudad histórica y no tiene, precisamente, otras aportaciones económicas que no sean las de las administraciones, tanto local, provincial. O regional, no tiene otro tipo de, de ayudas para poderla sacar hacia adelante precisamente en la rehabilitación de esos edificios y tendrían que ser precisamente en las administraciones. Aunque también pudiera colaborar alguna obra social de alguna caja o alguna cosa, pero eso también tendría que ser fruto del trabajo de la, de, de la administración local de intentar buscar esos recursos para rehabilitar esos edificios. Hablamos de edificios, pero fíjate, está también el de las terreras. Que lleva cerrado unos cuantos años y, y un edificio de esa antigüedad ese sí que... y las palomas que hacen mucho daño, como no esté controlado, y, y está cerrado, y no sé si habrá mantenimiento o no, pero ese edificio como no se dio una solución pronto, cuando quiera, pues está mmm, medio de ruido. Ajá. No nos podemos olvidar de la puerta de Toledo, se ha hecho una importante obra de, de restauración, de rehabilitación del entorno. ¿Contentos con el resultado? ¿Qué opinión os merece lo que se ha hecho en esta zona y en el monumento más importante, la seña de identidad de, bueno, yo, de los Ciudad Bueno, yo no soy técnico en restauraciones, no sé si el trabajo técnicamente ha sido correcto o no. A mí lo que me gusta es que se ha integrado en la ciudad la Puerta Toledo, que se ha dado un espacio previo eh, con mucha luminosidad. Que le da mucha amplitud y centra muy bien la plaza de Toledo, la, la puerta de Toledo. después es, esa barandilla que la han puesto alrededor, eso a mí me distorsiona un poco para mí que no soy que soy profano en la materia no a mí me gusta el, la parte que da a la ciudad, la parte que da luego a la, la carrera de Toledo eso creo que requiere otro tratamiento distinto Alberto. Sí, yo lo, como una apreciación de vecino, pues a mí no me termina de, de gustar esa plaza que han, que han hecho ¿no? para unirla con la ciudad, porque bueno, estamos en una ciudad donde la solanera ¿eh? es la que es, sí. y entonces claro, no hay un árbol, no hay elementos ni mobiliario urbano suficiente como para disfrutarla, no lo sé. Y luego esa, lo que dice Rafael... Esa especie de, de, de estaño barreño que han puesto, <laughs> donde han metido la plaza en la puerta, pues también no sé, le, le, le resta quizá protagonismo a lo que es la primera vista cuando vienes de, desde la carretera. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo, en primer lugar, por, por lo menos elogiar que la corporación pues, interviniera, porque la puerta Toledo tenía precisamente muchos problemas de humedades, etcétera, y, y fue una de las cosas de las que hicieron. Luego hay opiniones de todas las cosas, aparte de. De esa plazoleta que dicen ellos también, la parte superior que se ha reconstruido de la Puerta de Toledo, hay gente que le gusta, otra gente que no le gusta. Pero fíjate, hablando de la dejadez de las cosas, contiguo a la Puerta de Toledo, pues iba lo que era la, la antigua muralla de Ciudad Real. Cierto. Y hace un año y pico también, en una obra contigua, aparecieron restos de muralla y se taparon rápidamente. Y tampoco se intervino, yo que sepa, tampoco se ha hecho ninguna intervención y están documentadas con fotografías, porque entre otras cosas hice yo fotografías y las, y las publiqué. Y, y, y es una cosa también un poco de la dejadez en ese aspecto de que tendría que haber una persona en el ayuntamiento que estuviera dedicada a todas estas cosas de, de culturales de, 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 de que están relacionadas pues con. Con, porque cuando hay alguna excavaciones es que tienen que contratar a un arqueólogo, etcétera. Pero yo desconozco si hay algún técnico municipal que sea el que se dedica a todo este tipo de cosas precisamente para salvar todas estas cosas de, de su desaparición y destrucción. Uh -huh. Emilio, Alberto, Rafa, están pasando los minutos y podíamos estar hablando de, de cultura y de patrimonio mucho tiempo más. Pero los últimos minutos de esta tertulia me gustaría que vosotros. ...como ciudadrealeños, sabemos que nos están viendo miembros de, de la corporación... Eh, ...ciudadrealeños que también se aferran a, a lo que somos, a nuestras raíces, a nuestra historia... Eh, ...aportar cada uno una idea para mm, intentar cambiar esto, Emilio. Pues mira, yo en el aspecto de divulgar lo que es la historia de Ciudad Real... ...hace años, en tiempo de Lorenzo Selas, eh, eh, tenían una línea editorial... ...que cada X tiempo se publicaban trabajos sobre Ciudad Real que muchas ciudades existe y aquí Ciudad Real en aquellos tiempos se hizo y ha, y, y ha desaparecido y alguna de las formas el ayuntamiento yo creo que para dar a conocer la historia tendría que tener por, la, por lo menos una partida destinada precisamente a divulgar la historia y los trabajos que se realicen sobre Ciudad Real yo en ese aspecto y luego también en el aspecto de lo que es la recuperación del patrimonio pues eh, ha dicho Alberto que neces necesitamos un plan para poder actuar pero yo lo que le pondría que, que cuanto antes se pusieran a trabajar para que por lo menos lo que es depende directamente porque son bienes de la Junta de Comunidades, si no tengo, si tengo entendido, pues con la Junta de Comunidades que ahora mismo las dos administraciones, tanto la municipal como la regional son del mismo signo político, yo creo que van a poder llegar a mejor acuerdo y de rehabilitar esos dos espacios y sobre todo también Rafa antes apuntaba lo que era el antiguo convento de las Concepcionistas que lleva también muchos años cerrado que no está, porque hay ahí un pleito entre el obispado y la comunidad religiosa sobre la propiedad del edificio, por eso se encuentra actualmente como está, pero también yo que en ese aspecto habría que hacer todo lo posible para su recuperación y, su, y, que se, y que si no se puede destinar a fines religiosos, pues también se podría destinar a algo cultural. Alberto. Pues yo voy en la línea de siempre. Sería necesario, en primer lugar, un pacto local para la defensa y protección del patrimonio histórico-artístico, que lo firmaran tanto la Junta como el Ayuntamiento y los partidos que gobiernan y que no gobiernan, como un plan o un pacto a largo plazo de, de respeto de, de algo que en el fondo no es de un partido ni de una administración, es de los vecinos, porque el patrimonio es una herencia, es un legado que nos llega desde el pasado hasta el presente. Entonces, la propia ley de patrimonio deja muy claro que patrimonio es no solamente lo que consideramos como un edificio singular o con un valor artístico determinado, sino lo que está en relación con la afectividad de los propios ciudadanos, cómo se identifican con esos elementos. Entonces, eh, yo creo que es fundamental un respeto a ese legado y también que en ese pacto se tenga muy en cuenta lo que es la opinión de los propios ciudadanos, porque ese patrimonio es nuestro, lo que hagan con ese patrimonio. Eh, va a perdurar y va a condicionar la vivencia y nuestra visión de la ciudad, y por lo tanto es fundamental, fundamental integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones sobre esa materia. Yo, además de lo que se ha dicho, que lo comparto, yo también haría una acción que no es excesivamente cara, es, puede ser inmediata, y es información y localización de cosas de interés. Es decir, yo no soy muy partidario de reconstruir lo que ya no existe, yo no soy partidario de eso pero sí de informar lo que sí había en cada sitio. Pues si tenemos localizado donde estaba el Pozo San Sebastián, pues hay un panel informativo. Lo que, si sabemos por dónde transcurría la muralla, pues una, una señalización para que los, la gente joven, los menos jóvenes, los que no sepan, los que estén interesados, sepan. Y eso va a ayudar a conocer mejor la ciudad y a quererla, y a imaginarte eh, las características de de una plaza o, o en un edificio, en este edificio estuvo tal cosa, es decir, paneles donde se explique, se forme, porque eso también forma, y se señalice y, y lo que fue pasado de Ciudad Real siga estando presente pues a la vista del, del viandante, que pues, como puede pasar con la arqueta del... Del pozo de Don Gil, que podría estar un metro más arriba, un metro más abajo, o en Los Reyes, donde sea, pero bueno, pero la gente se para, lo ve y sabe que hubo un pozo que fue el origen de Ciudad Real y que eso ha ayudado a que muchos se interesen por, por estos orígenes. Y si se pone, que se, que se cuide, ya. que luego no pase como. Y si se rompen, se reponga. Claro, así es. Pues Rafa, muchas gracias por tus libros. Gracias por seguir ahondando en, en nuestra historia, costumbres y tradiciones y esperamos eh, el próximo que será sobre qué, no. Si yo lo supiera. <laughs> Culturaentransición.wordpress.com, el blog de Alberto Muñoz. También muchas gracias por tu participación en la cultura de Ciudad Real, por tus propuestas, por tus ideas, por tu lucha. Y gracias por estar aquí, Alberto. Gracias a ti. Y Emilio. Gracias por todos esos artículos que publicas en el Sayón, que sabemos que son muchos seguidores, mucha gente que te llama para que aportes tu visión, para que aportes tu opinión y también para que aportes documentación muy valiosa, Emilio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias como siempre por estar aquí en esta tertulia de los viernes. Nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar de música, que ya toca. Gracias. Hasta pronto. Adiós.